el vestido de Ángela Aguilar que no dejó indiferente a nadie. Ángela Aguilar se ha colocado como una de las mejores cantantes mexicanas y su carrera va en total ascenso, pero el día de ayer causó polémica con su último vestido, el cual a unos encantó y a otros no tanto, pues según dijeron en redes sociales, la hacía ver más grande. El atuendo comprendía un vestido color durazno, totalmente suelto que en la parte superior tenía una cinta color amarillo con una flor, unos zapatos en el mismo tono y un peinado suelto con un poco de ondas. El atuendo fue usado por Ángela Aguilar en el evento musical Sesac Latina, en el que participó como invitada de lujo y hasta tuvo un espacio para interpretar sus canciones. Ángela Aguilar recibe un sí de Lady Gaga para interpretar Shallow. La cantante de ascendencia mexicana no pudo ocultar su felicidad al enterarse de que Lady Gaga había aceptado que interpretara su éxito Shallow durante una actuación que el Grammy posteará en su canal de YouTube. Ángela Aguilar relató que buscaba interpretar este tema, pero para ello necesitaba la aprobación de la autora, lo cual en un principio parecía difícil. Esta será la primera vez que la adolescente de 15 años cante en inglés y fuera del género del regional mexicano. Voy a estar tocando el piano, cantándola, nunca me han visto hacer eso, en inglés aparte, va a estar muy padre. Ángela Aguilar no descarta dueto con Alex Fernández. Los rumores sobre una colaboración musical entre la menor de la dinastía Aguilar, Ángela, y Alejandro Fernández hijo han sido una constante, sobre todo, porque ambos jóvenes son representantes del género ranchero. Por su parte, Ángela Aguilar desmintió que haya descartado tener un dueto con su colega, tal como se aseguró. Nunca dije que había descartado un dueto con Alex. Nada más dije que ahorita estoy muy enfocada en mis proyectos. Saqué un disco hace un año y medio, se sigue vendiendo. Ángela Aguilar dijo que, a pesar de tener una trayectoria más sólida a nivel musical, sí está interesada en realizar un trabajo conjunto con Alex Fernández. Me encantaría realizar el dueto. Yo feliz de la vida. Alex acaba de sacar su primer disco, yo llevo casi 5 álbumes, así que ahí vamos poquito a poco.